Pues muy contento, sobre todo porque todo el mundo ha reconocido que es un programa muy noble, de mucho beneficio, que atiende a un sector muy importante como es la juventud y que sobre todo nuestros presidentes, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como Nayib Bukele, reconocieron la valía de este programa y se va a duplicar el recurso para que podamos contar con alrededor de 40 mil beneficiarios en Jóvenes Construyendo Futuro y Sembrando Vida. Entonces, no hay mejor satisfacción que saber que un trabajo rinde frutos buenos y que esto hace que no sea un ave de paso, sino que llegue para quedarse, para beneficio del Salvador.